La cundinamarquesa Paula Rodríguez disputará en Eslovenia el Campeonato Mundial de Ajedrez para menores de 16 años. Su carta de presentación serán que es actual campeona panamericana sub-20, además sub-16 y además número 4 en el escalafón mundial. Paula no tiene rivales en Colombia y en sus últimas dos salidas internacionales se convirtió en campeona panamericana de ajedrez. En Brasil y Perú ganó el oro en las categorías sub-16 y sub-20. Son títulos que a uno le dicen que vamos por buen camino y que el entrenamiento se está haciendo bien. En el Mundial para menores de 16 años quiere confirmar por qué ostenta el título de Gran Maestra. La meta es quedar entre las tres primeras, en este momento estoy rankeada en número 4. Antes de viajar al Mundial la acompañamos a un club de ajedrez del centro de Bogotá, donde algunos veteranos quisieron probar la calidad de la adolescente de 16 años que nació en Facatativá. Una gran ajedrecista. Estas jugadas que hice son de maestra. En Eslovenia espera conseguir el campeonato que le hace falta. Yo le encargaría un souvenir de allá. Saben que vencerla es una misión casi imposible. Además admiran su labor deportiva y profesional. Es un orgullo poderla seguirla. ¿Sí? Es una mujer que es un ejemplo, una imagen muy buena para nosotros los colombianos. Ella le hizo una invitación a los colombianos que quieran seguir su trabajo. Si quieren mirar los resultados en www.torneosajedrez.com. En Maribor, Eslovenia, entre el 7 y 19 de noviembre, Paula luchará por darle a Colombia el título mundial de ajedrez sub-16.